La comida callejera se renueva, sí, ¿eh? Sí, señor. Mirá vos. Y para eso, sí, seguramente, vamos a traer a nuestro amigo, al invitado especial del día de hoy, señor Germán. Sí, adelante, por favor. Ahora sí, Germancito. Ahora sí, venimos. Se viene, el tipo anda por la vida, cocina callejera, pero súper gourmet. Qué despampanante, qué rico, qué choriceada. Bueno, vamos a arrancar. A amasar el chorizo, se dice así. Nahue, toma, bombón. Ahora, hágase cargo ahí, vaya vendiendo. Yo me voy a poner de este lado con vos. Sí, señora. Para que él nos enseñe. Vamos a comenzar a hacer. ¿Por qué esto podemos decir? ¿Por qué es un chorizo gourmet y no es un chorizo común? No, bueno, ¿qué tiene, no sé, diferencial? Si gourmet, sino que es por ahí un poquito distinto a lo clásico. Más que nada por ahí por los condimentos que usamos y después cómo lo terminamos también al sándwich y demás. No es tan clásico. La verdad que se ve súper bonito. Dista mucho de que uno suele comer en la cancha, ¿eh? Sí, en general. Todo, porque hasta el pan es diferente, ¿no? Porque es un pan que no es correcto, el pan común, sí, que se usa para el chorizo. En eso es por ahí es donde más innovamos y también por ahí en los sabores que ponemos dentro del choripán, aunque hoy vamos a tener uno bastante clásico. ¿Eso es carne de cerdo? Esto, lo que tenemos acá, es carne de cerdo magra, uh-huh, un 70% de carne de cerdo magra, y después tenemos un 30% de grasa, que en este caso es papada, pero se puede usar panceta o alguna otra. La popada. Unas otras. O sea que dentro de todo es bastante, no te digo que es súper sano, pero... Bueno, tiene un 30% de grasa. Bueno, pero no tiene un 90%. No, claro, bueno. Ey, bueno, busquémosle del lado positivo al chorizo también. Con esto, que bueno, se lo pedís al carnicero directamente que te lo pique. 70-30. 70-30, la parte del 70, ¿qué podría ser? Un jamón. Una pata trasera. Sí. Una pata trasera. ¿Así se una pide? Paleta. Digo, porque yo no sé. Si tengo que ir a pedir al carnicero, ¿qué? ¿Usted se va a hacer chorizo en su casa? ¿Por qué no? Sí. Tengo que ir a pedirle entonces un... Claro. Le pedí 700 gramos de hoy jamón día, y... Viste, Germán, no, que te venden ya los cortes de cerdo como los cortes de vaca. Claro. Puedes pedir cuadril, nalga, pelleto de cerdo. Sí, ¿no? La gente le está entrando más. Está bueno. No le tiene tanto miedo ahora. Sí, sí. Bueno, para ir con lo que es la receta, sí, tenemos esto, después en lo que son hierbas le ponemos, tenemos acá 30, nosotros estamos haciendo una receta por 3 kilos, ¿sí? 3 kilos de carne. La máquina es un poquito grande. Tenemos, bueno, como dijimos, la carne, acá tenemos chimichurri seco. Ah, muy bien. Chimichurri seco. Sí. Ese que se compra en el, sí, supermercado. Ese mismo. Ese tiene de todo. Tiene ají este molido, tiene perejil, correcto, tiene orégano. Tiene orégano, ajo, tiene algo de ajo. Aunque nosotros acá le vamos a agregar un poquito más de ajo para reforzar, que son los sectores. Con esto, sal. Sal, a gusto. A gusto, sí, van más o menos unos... Le ponemos más o menos unos 20 gramos por, 20 gramos por kilo que usamos. Muy bien. 20 gramos por kilo. Por kilo. Porque es como una fórmula, ¿no? Porque estandarizás el chorizo y después sale, claro, todo. Bueno, sale como chorizo. Sale como chorizo. ¡Ay, estuviste bien! Y está bien, y de ahí viene el tema. Y después, claro, tenemos vino blanco. Vino blanco. Mira. Porque algunos le ponen así un vino más perfumado. Ah, puede o ser. Un americano, un vermú. Un vermú. Una cervecita. Es sofisticado el chorizo. Y porque es así. El chorizo cote va. Esto es un chorizo sofisticado. ¿Qué estamos escuchando? Le damos amasado a la carne. Mientras amasa. No sé. Se va a desarrollar. No sé qué tipo de música están poniendo, pero. Mira qué hermosos los chorizos atrás. Estamos ahí como en la parrilla. Usted, Tobal. Un cacho de carne, mira. Un chorizo más ahí. Ahora te da vuelta, Pomponio. Ahí bueno, va. Y el amasado, bien, es el amasado fundamental, es, ¿no? Fundamental, es como si fuera una masa justamente de harina. De harina. ¿Sí? Lo mismo, vas amasándolo hasta que se va activando una proteína en la carne y vas a ver cómo la misma cantidad de carne y demás se va a ir empezando a despegar del bowl que tenés. Eso es importante, el amasado, ¿no? Como hicimos el otro día, siempre dándole y dándole para que quede como, claro, un... ¿No? Si no le das un buen amasado, después el chorizo cuando lo cocines y demás se te va a desgranar. Ah, queda enterito, queda todo como así, correcto, atomizado el chorizo. Correcto, entonces, bueno, es muy importante... El amasado. El dale que te dale. En este... Acá sí, habría que darle por ahí un poquitito más. Bueno, ahí tiene la masa entonces de 3 kilos, te va a salir chorizo para... Sí, para ahí unos cuantos. Para repartir. Cuantos, acá. Los podés repartir por el bar. Sí, a los chorizos. Después de acá... ¿Qué hacemos? Vamos una vez que lo amasa unos 10 minutos, así, comprueba, sí, que está todo pegajoso por la misma proteína, carga ahí la máquina. Cargamos la máquina. Nosotros acá... Este, otro paso por acá.
Nosotros acá ya la tenemos cargada. La tienen cargada. El temita que lleva. ¿Qué sí. tipo de qué cal, hablando de cargar, qué acá calibre de tripa? Un calibre 40. Perdón, 30. 30. 38. ¿Y esto 38. Dónde se compra? Esto en el mismo. En la misma. No, en Matadero. No, porque, bueno, si en casa quieren hacer chorizo, no, también, tienen que saber. También en el mismo carnicero sí. que hace chorizos, tiene. Entonces decís, mirá, me de, le vende tripa claro. natural. Sí. Tripa natural, porque hay otra tripa, la chinesca y qué sé yo, que sí, es como que un plástico. Sí, pero no. Correcto. Hay una que viene salada, uh-huh. que creo que es. Esa es la natural. Y usted le pide el calibre. Es calibre, claro. calibre. Es calibre, una calibre que es 38. Más, claro, es un agujero así. Es una más. Una es más finita que es como claro. la parrillera no, y demás. Igual es verdad, se pide pero por no, calibre. Me río porque, ejemplo, no yo hago estas preguntas porque de verdad en casa los que están y no, a lo mejor no tienen ni idea, como yo, cómo se hace un chorizo, porque yo no lo sé. Vivenciando. Pregunto para saber. Y ahí está viendo el nacimiento está saliendo del primer chorizo. ¿Le hacemos un nudito? Primero lo hacemos salir. Le ata la puntita, porque si no va a salir y no se va a llenar la tripa. Claro, primero lo hacemos Dios. Salir. Le hace salir el aire. El aire. Ahí. Tobal está como fascinada. Yo creo que llega a la casa y se compra una máquina y se pone a hacer chorizos. Es que me están tentando. Sí. Me están tentando ustedes. Me chorizo, están todos los días trayendo algo diferente. Chorizos Romeo. ¿Eh? Un homenaje a tu perro. Romeo es mi perro, ¿eh? Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Te cuento como para que. Como para que estés. Y después no, por la duda, porque. ¡Wow! ¡Qué chorizo! Tiene un estándar de. El calibre es 38, pero el largo, Germán. ¿Lo vas a hacer tipo parrillera o no, tipo latino? Nosotros una cosa estandarizada. El chori este. Lo vas a, va saliendo por la máquina, ¿ves? Va sí, no, la carne, no, veo, veo. Va veo. Llenando la tripa. Muy bien. Ustedes como, ustedes tienen un restaurante, ¿no? Un lugar. Nosotros tenemos un restaurante, sí. varios restaurantes, ¿no? Nosotros tenemos uno que es la carnicería, que también hacemos. Ah, chorizo. Mira, ahí están. Sí, ahí con bien. Ese comenzamos y después, a partir de comenzar a hacer chorizo de ahí, empezamos a hacer, hicimos chori. Que es uno que tenemos ahí cerca también. ¿Y dónde Tame. Es cerca? ¿Qué lugar? ¿Dónde están? Tiene el chivo. En Palermo. Tame 16:53. Muy bien. ¿Y ustedes hacen chorizos súper largos? No, esto, no se rían. Estoy preguntando. Vas haciendo, vamos haciendo una rosca. Y después de ir haciendo la rosca. ¿Veis una cosa así? ¿Te traen la rosca del chorizo? No, no, no. Hacemos una rosca y después lo vamos atando. Y ahí es donde se van. ¿Está? Acá vamos a cortar. Perfecto. Y ahí le tenés que hacer como el torniquete. El mismo proceso. ¿Torniquete se dice? Podría ser un nudito. No, pero hay que hacerle para dividirlo. Ahora sí, ahora. Si no es un chorizazo. Ahora sí. Así, dos panes y lo van. Claro, sí, podemos todos juntos. Eso sí también se vende en la sí, carnicería. Claro. Sí, la rueda de chorizo. Sí. Se vende por kilo. Y después lo cocinas así directamente en la parrilla y lo vas cortando como claro, la salchicha parrillera. Según vos quieras. Claro. Perfecto. Ahora, ¿no lo tenés que modelar de alguna manera? No, ahora, si lo tenés ahí, empezás a tocar la flauta y el chorizo empieza a. No, no. Claro, el chorizo es con cordón. Sale de la cesta, como en la India, ¿vio? Es con cordón, claro. Por eso el carnicero te lo va cortando. Claro. Me encanta todo esto. Nunca me imaginé que iba a llegar a hacer eso. Muy de manualidades. Mucho de atar y demás. Sí, ahí va. Y después vas. La medida la elegís vos como querés. Cada uno. A gusto del consumidor. A gusto del consumidor. Qué lindo se veían ahí, Nachito Morelli. Por favor, tirame una parrillita con morrones y chorizo. ¡Corre! ¡Qué rico! Mami. Se te está haciendo agua la boca, ¿no? Porque lo bueno de un buen chorizo es que no se achica, que queda sabroso, que tiene el gusto perfecto. Y claro. La verdad que es. Es inconfundible. Y estamos con Germán haciendo chorizos caseros. Caseros, ¿eh? Caseritos, de puro cerdo. De puro cerdo. Y ahí los matando. Súper saludables. Y de más, cómase uno nomás. Sí, voy a comer uno, claro. Por favor, después de los sorrentinos. ¡Qué rico! Qué mirá, rico. Y ahí vas. Ahí le va dando un estándar de tamaño, ¿vio? Para que no haya. ¡Ay, me! ¿Ustedes me hacen un tamaño especial? Sí, no, nosotros sí. Tenemos chicos que ya la tienen un poquito más clara que y yo. Y te la hacen entonces, sí, igual. Y los van haciendo más rápido. Está el choricito si bombón. Sí, nosotros tenemos un estándar como para que entre bien en el pan que tenemos claro. y demás. Hablando de pan y hablando del chorizo y la parrilla, nos vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque lo vamos a emplatar y le vamos a poner los tips y los vamos a hacer realmente deliciosos. No te muevas de ahí, quédate en Cocineros de Noche. Nosotros agradecemos a nuestros amigos de Chapastás, como siempre, por acompañarnos con sus productos gastronómicos únicos en el mercado.